Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Por estos días estamos asistiendo al aniversario número 10 de la denominada Primavera Árabe. Y es que entre diciembre de 2010 y marzo del año 2011, países del norte de África y también de Medio Oriente experimentaron masivas protestas ciudadanas con intensidad y resultados muy diferentes en cada país. Millones de personas se manifestaban por sus malestares compartidos, pedían el fin de sistemas de gobiernos antidemocráticos y autoritarios, manifestaban además un hartazgo ante la corrupción en sus países, también ante la impunidad, la desigualdad, y pedían también libertad y justicia social, entre otras demandas. Las protestas comenzaron en Túnez, pero se extendieron por toda la región, provocando la caída de mandatarios que llevaban décadas en el poder. Y saludamos ahora a Eduard Soler Lecha. Él es doctor en Relaciones Internacionales y especialista en temas del mundo árabe y Medio Oriente. Señor Soler Lecha, en primer lugar, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Bueno, 10 años después, según su punto de vista, ¿cuál es el saldo de aquellas protestas que hicieron albergar esperanzas, ¿no?, de un cambio real y profundo? ¿Se ha producido, cree usted, un avance general hacia quizás una mayor participación y democratización política? Ha habido enormes diferencias por países. Las primaveras árabes fueron una ola de protestas. Es un episodio sísmico con dos epicentros, uno en Túnez, otro en Egipto, pero después una ola de protestas que alcanza toda la región. Y la intensidad de la ola fue distinta cuando llegó a cada uno de los países, y la capacidad de acomodación de estas protestas y la respuesta de cada uno de los regímenes también fue distinta. Por eso vemos situaciones en que hay transiciones democráticas con un alto nivel de frustración también, que la frustración puede producirse en democracia y en sistemas autoritarios como en Túnez, otras donde lo que vemos es una capacidad de acomodo con reformas, y otras en lo que ha primado es la represión o incluso el conflicto. Y todo esto, cuando lo miramos 10 años después, hay elementos, digamos, positivos, hay una voluntad de cambio que no ha desaparecido. De hecho, lo vimos en las manifestaciones del 2019 que volvieron a ocupar las calles de muchos países árabes, como Argelia, Irak, Líbano o Sudán. Pero hay otros elementos, digamos, negativos en este balance. Hay mucha frustración, ha habido mucha violencia, y ciertamente, seguramente, los promotores del cambio no han tenido éxito, pero los que está claro que sí que supieron conseguir sus resultados son los que defendían, ¿no?, el status quo, que no se produjera ese cambio, la resistencia al cambio, la contraola autoritaria, como se le ha llamado en algunas ocasiones. Y esto es lo que hace que hoy en día una parte importante del mundo árabe no sea más libre, sino que incluso sea menos libre de lo que era en 2010. Bueno, como usted decía, los procesos y los escenarios, ¿no?, en cada país han sido muy distintos, pero ¿destacaría usted algún escenario como algún cambio positivo, digamos, en términos concretos y reales, ¿no? Sí, hay cambios positivos en Túnez mismo a nivel político. A nivel económico y social, está claro que las expectativas de la población tunecina no se han alcanzado. Las protestas de 2011 no fueron solo unas protestas que pedían mayor libertad, que también pedían acabar con un sistema de impunidad, de corrupción, y sobre todo querían esperanza, querían oportunidad, querían justicia social. Y ahí, por ejemplo, pues mientras que en Túnez hemos visto avances positivos a nivel democrático, a nivel de colmar esas expectativas de progreso no se han producido. Pero después estamos viendo algunos episodios muy interesantes a nivel político, derivados en parte de ese aire de cambio que empezó a soplar en 2011, aunque se haya concretado más tarde. Y es, por ejemplo, lo que vemos con la intensidad, persistencia, creatividad del movimiento de protestas en Argelia, lo que se conoce como el Hirak actualmente y que está todavía vigente, o incluso la madurez y la capacidad de aprendizaje de los movimientos de oposición en Sudán, que apretaron, ¿no?, para que se avanzara realmente en una transición democrática después de la caída de al-Bashir.
Con lo cual, no todo es negativo. Es cierto que estamos en una situación tan dramática cuando pensamos en circunstancias como las de Siria, con más de 500.000 de muertos y millones de refugiados, y una década traumática, no solo para los sirios, sino para el conjunto del mundo árabe. Pero también hay elementos interesantes en los que reflejarnos y en los que la población árabe va a continuar reflejándose, que es esa valentía para levantarse cuando nadie lo esperaba, y esa creatividad, persistencia e innovación en los mecanismos de movilización social y política. Ahora, Eduardo, en muchísimos países se pasó de revueltas pacíficas a escenarios de guerra, ¿no? De guerra civil. Hablamos, por ejemplo, del caso de Libia, de Yemen, de Siria, por supuesto, también. Otros países también experimentaron una suerte, por llamarlo de alguna manera, de verano democrático, digamos, pero luego volvieron gobiernos más dictatoriales. ¿A qué atribuye usted estos procesos? Lo atribuyo a varios factores. El primero es que muchas de las tensiones sociales habían quedado sofocadas. De alguna forma era como una olla a presión, y por lo tanto en el momento en que saltó la tapa, pues allí se desparramó todo de alguna forma, ¿no? Es decir, el hecho de haber intentado mantener silenciadas, ahogadas, todas esas protestas hizo que en el momento en que estallaran pues fueran más violentas y emergieron divisiones y agravios que habían estado silenciados durante mucho tiempo. Pero más importante todavía que este elemento es la capacidad, el éxito de los partidarios del autoritarismo y de los regímenes anteriores para manipular la situación de forma que el cambio no fuera posible. Y esto lo hemos visto en mayor o menor medida en casi todos los países en que se produjeron protestas. Solo allí donde ha habido una persistencia más fuerte, una capacidad también de negociación más fuerte por parte de la oposición, pues digamos, se ha conseguido algunos avances positivos. Pero cojamos el caso de Siria, vemos cómo emergen unas protestas con una clara naturaleza democrática y pacífica, pero a golpe de represión, parte de estas protestas acaba derivando en una insurrección armada, porque no queda tampoco una parte importante de esa oposición ve que no hay alternativa, y a partir de ahí, cuando hay unos procesos de radicalización internos, pero también favorecidos desde el exterior, y empieza también a surgir movimientos más radicales, violentos, vinculados al terrorismo yihadista internacional, eso dará la excusa también perfecta al régimen sirio, ¿no? Pues para masacrar con todavía más intensidad a la oposición o a la rebelión o a la insurrección, digámosle como queramos. Entonces, esa capacidad, ¿no? Por parte, esa injerencia internacional a distintos niveles y apoyando distintos actores en cada uno de los sectores que estamos analizando, Libia, Siria, Yemen, pero también, ¿no? Y sobre todo, diría, esa capacidad por parte de aquellos que tenían poder y no querían perderlo para manipular la situación en su propio beneficio y para hacer que una parte, esa parte de la población quizás más cobarde o con más miedo, pues acabara prefiriendo que las cosas se quedaran como estaban, que no avanzar en el cambio, es quizás lo que nos explica más por qué el grado de frustración y de violencia ha sido tan alto. Ahora, hay quienes señalan además que existe una cierta trama que está financiada por las denominadas petromonarquías de la región del Golfo, que habrían invertido enormes cantidades de dinero, ¿no?, para desactivar el movimiento revolucionario. ¿Es esto efectivamente así o al menos probable? No, claro que es así. Además, es público y notorio, tampoco se ocultan. Pero aquí hay que decir que no han ido solo en una dirección de petromonarquías, por llamarlas así, hay de distinto tipo y que han apoyado movimientos a veces opuestos. Los países del Golfo no han mirado a esta situación de cambio con una misma visión compartida. Y el caso más extremo, ¿no?, sería, como hemos visto, a Qatar promoviendo, ¿no?, esa ola de cambio a través de distintos medios, especialmente lo que podríamos llamar el poder blando, el soft power, con Al Jazeera
entre otros, mientras que otros, como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, han apoyado claramente digamos, las fuerzas del antiguo régimen. Lo que pasa es que esto tomó, sobre todo a partir del año 2003, una derivada muy peligrosa, en el cual Qatar, pero también Turquía y sobre todo estos dos actores plantearon o hicieron una equivalencia entre cambio, democracia y también apoyo a las fuerzas del islamismo político, mientras que el campo opuesto, con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, también se le sumaba a Egipto después del derrocamiento de Mohamed Morsi y la llegada de Abdel Fattah al-Sisi, pues se situaron en un campo opuesto y por lo tanto dentro equiparaban, ¿no?, las protestas no ya a un cambio democrático, sino a una voluntad de tirar atrás, la identificación del islamismo político como el enemigo a batir. Todo esto ha hecho, ¿no?, que se confundan a menudo los términos de forma interesada, y por lo tanto hemos visto cómo estas potencias regionales, las del Golfo, de las que estabas hablando, pues han tenido un papel determinante en la evolución política del resto de países de la región. Y allí vemos, y eso quizás es la novedad, no solo a una potencia regional clásica como es Arabia Saudí, sino también a dos potencias regionales emergentes o que aspiran a ser potencias regionales como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y lo más interesante es que estas dos han apoyado de forma bastante sistemática a grupos rivales entre sí, y por lo tanto podríamos decir que los países del Golfo y sobre todo con tantos recursos no han hecho más que añadir leña al fuego. Llegamos ya al final de esta entrevista, Eduard Solarlecha. Muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista de France 24. Y a nuestra audiencia, como siempre, la invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.